David García lo conozco desde que teníamos 12 años y como cualquier chico de aquella época, estábamos todo el día jugando al fútbol, simplemente teníamos el fútbol en la cabeza a todas horas y nos regañaban siempre por estar jugando al fútbol en cualquier parque, salíamos de entrenar y íbamos tarde a casa por estar jugando al fútbol y el fútbol siempre era la misma historia y mira, hoy en día pues lo que él ha conseguido es todo un orgullo. Pero bueno, en el cole siempre estábamos deseando que fuera el recreo para jugar al fútbol, siempre tenía una pelota. Y el entrenador, que se llama Orlando Baena, pues me vio condiciones y ya luego, pues ese mismo año me dijo: no, tú cuando empiece la liga, que estamos en verano, empieza la liga ahora en pretemporada, pues te vienes y haces la liga con nosotros, te fichamos y te vemos que tienes condiciones y así fue. David lo descubrimos en un torneo de verano, era un jugador muy potente, sobre todo era muy potente. Es un chaval que al final te da todo, nunca te dice que no a nada. Tenía mucha humildad y gracias a Dios, pues mira, llegó a dar salto desde ese año juvenil, pues ya no jugó ya más con el juvenil, se jugó solamente con el equipo grande. Pero esta historia no es solo sobre mí.